Hola a todos, bienvenidos a Indio Hierbas. Hoy os quiero hablar de la vitamina A. ¿Para qué sirve, qué propiedades, qué beneficios, cómo se usa, qué contraindicaciones, cómo debemos tomarla y cuándo debemos tomarla? La vitamina A es una vitamina soluble en grasa que cumple un papel muy importante en la salud de nuestros ojos, de nuestra piel y de la función neurológica. Se la conoce con más nombres como beta-caroteno, caroteno, retinol pero vamos a hablar de ella continuamente refiriéndonos como la vitamina A. Entre sus principales funciones está la de la salud de los ojos, eso lo conocemos, lo de los conejos que comen muchas zanahorias y tienen muy buena vista, porque interactúa con una sustancia que se llama opsina para formar la rodopsina que se encuentra en los bastoncillos de la retina. Vaya lío. Bueno, esta sustancia es responsable de la adaptación de nuestra vista a la oscuridad. De manera que si no tenemos suficiente vitamina A, vamos a sufrir eso que se llama ceguera nocturna o una incapacidad de esto que estamos a oscuras y de repente salimos a la luz y como que no nos adaptamos o estamos con mucha luz y nos metemos a un sitio que no tiene y no vemos bien. Vale. Esto es por culpa de la falta de vitamina A y es una forma súper inteligente y rápida de conocer cómo están nuestras reservas de vitamina A. Si cuando salimos de, de la luz a la... Sí, bueno, salimos. Cuando entramos de la, de la luz a la oscuridad, eh, nos cuesta adaptarnos, o cuando anochece nos cuesta conducir, porque tenemos ceguera nocturna, entonces, amigo mío y amiga mía, te falta vitamina A. Regula el desarrollo y funcionamiento del tejido epitelial. Cuando nos falta las membranas, es decir, las mucosas de la nariz, la piel, todo lo que viene siendo tejido, se queratiniza. Eh, un síntoma de la deficiencia de la vitamina A es la aparición de piel seca en los brazos y en los muslos. ¿vale? Cuando esto pasa, el mecanismo natural de protección antibacteriana de la piel cae, de manera que somos más susceptibles de infecciones. La vitamina A protege la piel, la hace más elástica y es capaz de reducir bastante manchas de la piel de estas que se producen por la edad. es muy importante para el sistema inmune por un lado eh, mantiene la salud de las mucosas y de la piel intacta, que sería la primera línea de defensa para que no entren los patógenos y por otro lado ayuda a la diferenciación de los glóbulos blancos para saber si se tienen que convertir en linfocitos que son los responsables de luchar contra los patógenos. De hecho, se ha comprobado que en las etapas tempranas de una enfermedad o de una infección, eh, los niveles de vitamina A descienden drásticamente porque se están utilizando para la creación de más soldados o linfocitos para hacer frente al ataque de lo que se nos viene encima. Ayuda a una buena reproducción y diferenciación de las células, ya que participa en la síntesis del ARN. Voy a explicar esto más para que se entienda y dando una patada a la biología, pero me vais a entender. Mira, a vosotros no os salen células de hola, yo soy una del hígado, yo soy una de no sé qué, no, vienen todas, son células madre, vienen todas de la médula, Fas. Y una vez que salen, ahí se empiezan a, pues llega el ARN y les va dando los papeles. Mira, pues tú vas a ser una del corazón, pues tú del músculo, pues tú del pelo. Y entonces ellas se cogen su plano y se convierten en eso. Bien, pues la vitamina A sirve para que las células sepan quiénes son y qué deben hacer. Y esto, si lo pensáis, es una protección frente al cáncer. Porque en el cáncer lo que tenemos son células locas que no saben ni quiénes son, ni qué tienen que hacer, ni cuándo se tienen que morir que no sé si os suena un poco la película de lo que está pasando por ahí fuera, pero esto sería un cáncer, ¿vale? Entonces, la vitamina A también nos ayudaría a mejorar el sistema inmune de cara a las infecciones y a la palabra maldita esa que les gusta azuzarnos para asustarnos. Por este mismo motivo de ayudar a diferenciar las células, es muy bueno para ayudar al feto a desarrollarse y decirle a sus células cómo tienen que desarrollar bien sus órganos. Mantiene los huesos fuertes y sanos. Y en el caso de los niños, les ayuda a desarrollarlos. Otra vez vuelve a, a, a hacer marcadores diferenciales de células. Además, mejora la síntesis de las proteínas que ingerimos. Es buena y necesaria para la placenta, los ovarios y los espermatozoides. Previene que tengamos anemia y ayuda a mantener un pelo, una piel, unas encías y unos dientes sanos. ¿Os quejáis mucho en consulta de que tengo.? Como encías sangrantes o sensibles y se me cae el pelo y tengo las uñas quebradizas y tengo la piel seca, ¡Ah, amigo mío, toma vitamina A. Esta vitamina, bueno, se, se absorbe en forma de betacoroteno, luego cambia a provitamina A, luego se convierte en vitamina A, pero no os voy a liar, os lo voy a sintetizar fácil, ¿vale? Esta vitamina, digamos que se sintetiza en la parte superior del tracto intestinal, es decir, intestino delgado para arriba, por ahí. ¿Vale? De manera que si tenemos algún sobrecrecimiento bacteriano o algún lío por ahí, vamos a ser bastante incapaces de absorber esta vitamina. Una vez que se ha absorbido, circula por todo el cuerpo donde va a depositarse en todos los tejidos, sobre todo en los grasos. Recordar que era una vitamina eh, liposoluble. Liposoluble quiere decir que se disuelven grasas, hidrosoluble no que se disuelve en agua. Con lo cual, la vitamina A siempre va a buscar tejidos grasos a los que pegarse para quedarse allí. Normalmente, cuando ya ha recorrido y ha ido a la piel para arreglarla, al cerebro, que también es graso para arreglarlo, a los ojos, que también son grasos para arreglarlo, pues el exceso se acumula y se almacena en el hígado. ¿Para qué? Para que si nosotros tenemos una dieta en la que no estamos ingiriendo vitamina A, el señor hígado hace de depósito y va repartiendo según vayamos necesitando. ¿Dónde podemos encontrar para tener una dieta donde.? Introduzcamos la vitamina A, ¿vale? Pues la encontramos en la mantequilla, el queso, el requesón, en la crema, en la yema del huevo, en la leche entera, en el hígado de diferentes animales, en la col, en las zanahorias, las espinacas, los tomates, los boniatos, que también los llamáis patata dulce, camote, eh, y en las frutas de color naranja y en el perejil. Pero hay una forma súper biodisponible que es el hígado de bacalao, que os voy a hacer un vídeo sobre el hígado de bacalao porque aparte de vitamina A tiene omega 3 y vitamina D. La forma más efectiva de asimilarlo sin problemas y aunque tengamos alguna circunstancia que nos impida asimilar bien la vitamina A, siempre, siempre va a ser el aceite de hígado de bacalao. Pero, ¿en qué casos podemos nosotros tener un déficit de esta vitamina? ¿Por qué se produce un déficit de esta vitamina? Bueno, pues porque no estemos comiendo la suficiente cantidad de alimentos que la contienen, porque estemos llevando una dieta muy baja en grasas, recordar que la vitamina A era liposoluble y si no hay grasas a las que adherirse, no hay nada que hacer, o que nuestro cuerpo no pueda absorberla o almacenarla, como ocurre en el caso de ciertas enfermedades como son la colitis ulcerosa la cirrosis hepática o la obstrucción de los conductos biliares. También puede ser que tengamos una enfermedad que interfiera con la conversión de la vitamina A, como pueda ser el hipotiroidismo o la diabetes. Hay una serie de fármacos que impiden la conversión y almacenamiento correcta de la vitamina A. Estos son cualquiera de los medicamentos que sirven. Para combatir el colesterol y los antiácidos. ¿Recordáis la manía que le tengo a cierto nombre, que siempre lo cambio por sangre de drago? Y, y a, tengo en general mucha manía a lo meoprazal y a las estatinas. Bueno, pues una de las, no solo la A, también la B12, impide la absorción de esta vitamina. Otra de las causas del déficit de esta vitamina es el consumo de aceites minerales. Y dices tú, Elena, ¿yo por qué me voy a comer un aceite mineral? Pues te lo estás comiendo, te lo estás comiendo. Y te voy a explicar dónde. Los aceites minerales son aceites derivados del petróleo que la industria alimentaria, sobre todo en bollería industrial y en todas las porquerías que me gustan tanto, las están utilizando como saborizantes y aditivos alimentarios. ¿Cómo podemos saber si este veneno está en nuestra comida? Bueno, pues leyendo las etiquetitas y viene codificado como 905A. Es el aditivo que nos indica que ahí hay un aceite mineral. Y no solamente impide la, la absorción de la vitamina A, es que son malos, malos, malos. Otra de las causas, pues son las enfermedades que causan una pérdida masiva y muy rápida de, de vitaminas, como puede ser la neumonía, el hipertiroidismo, la nefritis, la escarlatina y cualquier enfermedad respiratoria. Y Elena. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo saber yo que me falta vitamina A? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Porque no sé si me van a hacer un análisis de vitamina A y me he vuelto muy hipocondrius viendo tus vídeos y siempre pienso que me falta todo lo que tú dices. Bueno, pues la, la, el síntoma más espectacular de esto es la ceguera nocturna, es decir, lo de los ojos, lo de que he venido de, he venido de la calle y no veo tres en un burro. Bueno, pues mírate lo de la vitamina A. Eh, también eh, la serophtalmia, que es una enfermedad degenerativa que lo que hace es deshidratar y e ir destruyendo poco a poco la córnea eh, tener muchos cálculos renales empezar a formar muchos cálculos renales piedras en el riñón bueno pues posiblemente falte vitamina A tener la piel muy áspera muy seca y prematuramente envejecida eh, la inflamación de las membranas mucosas, porque se me inflama la boca, se me inflama todo lo que viene siendo las membranas, Elena, vitamina A. Tener hiperqueratosis folicular, que esto os quejáis a veces, que parecéis que tenéis como piel de gallina continua, que tenéis la piel como, como, pues eso, como si estuviera en piel de gallina continua. Toma vitamina A. La queratosis facial, de estas manchitas que os quejáis, que se os salen así como tal, toma vitamina A. El acné. Es una de las vitaminas que ayuda muchísimo a mejorar el acné. El tener callos, la pérdida de olfato, la disminución del apetito, la fatiga frecuente, tener manchas en la piel, a veces hay diarrea, eh, todos los problemas de úlceras, necrosis, todo lo que ocurra en la córnea, eh, debilitamiento de huesos y dientes. Y que veamos que por mucha vitamina C que consumimos, como que no la almacenamos, como que la perdemos todo el rato. Eso quiere decir que estamos faltos de vitamina A. ¿Cuáles son los principales usos que, que hacemos en naturopatía de esta vitamina? ¿Para qué utilizo yo esta vitamina en consulta? Pues mira, cuando venís con actas repetitivas, cuando venís con sinusitis, cuando venís con problemas de encías y dientes, en caso de fibrosis quística, en celiaquía... Cuando os quejáis de cegueras nocturnas, conjuntivitis repetitivas, cuando hay problemas de piel como accesos, forúnculas, quemaduras, caspas, dermatitis, pieles secas, eczemas, psoriasis, verrugas, todo lo que viene siendo un problema de piel, tu vitamina es la vitamina A. Cuando hay piedras en el riñón y además insistentes, cuando hay anemia, infecciones recurrentes, alergias, bronquitis, resfriados, todo esto es el momento de la vitamina A. Y ahora os explicaré, porque es posible que me digas, Elena, pues yo he estado en consulta y no me has dado vitamina A. Te la he metido desfrazada, seguramente. Bien, ¿qué cantidad de vitamina A debemos tomar? Mirad, eh, si vamos a tomar suplementos de vitamina A por nuestra cuenta, ahora os diré un truco con el que no vais a fallar nunca, que ya me lo he chivado antes, no debemos pasar jamás de 50.000 unidades internacionales. No debemos. Porque... Eh, Puede causar toxicidad. El consumo de vitamina A causa toxicidad. Y en el caso de las chicas embarazadas o que estéis eh, intentando embarazaros, cuidadito, cuidadito con la vitamina A. Eh, ¿Qué síntomas tiene el que estamos tomando más, o sea, una toxicidad por vitamina A? Pues vamos a tener náuseas, vómitos, diarrea, piel seca, pérdida de pelo, jaquecas, pérdida de apetito, descamación y prurito, y prurito en la piel. Entonces, ¿qué precauciones vamos a tener si queremos consumir vitamina A o pensáis que os falta vitamina A? Bueno, lo primero, recurrir a, a los alimentos que os he dado, en, incluirlos en vuestra dieta más a menudo y saber que si tenéis una, un problema provocado por, por un exceso de consumo de vitamina A, en cuanto que dejáis de tomarla, se soluciona, es decir, no permanece en el tiempo. También que sepáis que la vitamina C ayudaría a prevenir, digamos que son un poquito como antagónicas, no quiere decir antagónicas, que si tomas una no está la otra, pero sí es verdad que el consumo de vitamina C junto con la A ayudaría a prevenir la toxicidad por un exceso, perdonadme, por un exceso de esta vitamina. Eh, vuelvo a repetir que no lo tomes nunca si estás embarazada o, o quieres concebir un hijo. Y para evitar su toxicidad si vas a tomar vitamina A en bote, tómala cinco días a la semana y descansados. Y así no vas a tener absolutamente ningún problema. Si estás tomando medicamentos para el colesterol, los anticonceptivos, los antiácidos o cualquier otro medicamento consúltalo con alguien. Y si estás tomando roacutan que es este que es para el acné, que es un retinol artificial que no es vitamina A, por mucho que los médicos se empeñen en decirnos que es vitamina A, no lo es y causa mucho lío el, el roacután, pues si estás tomando roacutan ni se te ocurra meterte vitamina A porque organizarías una muy grande. Vuelvo a repetir que la forma más fácil es añadir la comida, las, los alimentos, perdonar que os dije. A vuestra dieta o tomar hígado de aceite de bacalao. No nos vamos a intoxicar, siempre teniendo una precaución de tomarlo dos o tres meses y descansar el mismo tiempo que lo has tomado. Si lo has tomado durante dos meses, descansa dos antes de volverlo a tomar. Pero sí que es verdad que se absorbe súper rápido el, el aceite de hígado de bacalao en tres horas. La vitamina A y la D ha sido asimilada por el organismo. Y que si estás con un déficit de vitamina A, enseguida vas a notarlo y con un botecito de aceite de hígado de bacalao que te tomes y descanses, pues si hay botes de dos meses o de tres meses, descanses dos o tres meses y luego lo vuelvas a tomar, va más que de sobra. Bueno, pues esto era lo que quería contar sobre la vitamina A porque me parece muy interesante y muy importante que empezáis a entender cómo funcionan las vitaminas porque tenéis un lío tremendo. Eh, ser muy, muy felices y repartir muchísima luz.